Mira, lo tengo muy claro. Primero, yo quisiera decir, a mí constantemente me dicen, oye, la televisión se va a morir, va a desaparecer, ¿qué está pasando? La realidad es que la televisión se está reinventando. La televisión no va a morir, la televisión va a seguir siendo por excelencia el medio masivo de comunicación. E incluso yo te diría que la televisión es la madre en esta industria de lo que vivimos en otras tecnologías, el hecho de tener hoy nuevas formas de distribución de contenido. Así como te digo eso, también te digo, hay que considerar que el 70% de la población mundial tiene menos de 30 años de edad. Eso significa que tienen exposición a contenidos cuando quieren, como quieren y donde quieren. Y no necesariamente en la televisión, los están buscando obviamente, por ejemplo, en el móvil. Ello implica que hay que producir para ellos contenidos completamente distintos a los contenidos que hay en la televisión tradicional. Eso es el gran reto en la industria y esa es una gran llamada de atención. Y una llamada de atención incluso mayor es que en 3 años el 50% de la inversión publicitaria va a ir exclusivamente a digital. ¿Qué implica esto? Que cualquier empresa de televisión, cualquier empresa editorial o cualquier empresa de radio tiene que ponerse las pilas, como decimos nosotros, y realmente hacer la transformación digital adecuada, oportuna, porque si no les puede pasar como los dinosaurios, se van a extinguir. ¿Y por qué se extinguieron los dinosaurios? Porque no supieron adaptarse. Eso es lo que puede pasar en la industria. Yo creo que están viviendo un proceso, digamos, de transformación muy necesario. O sea, es necesario porque te voy a decir qué fue lo que pasó. En lugar de que la industria se reinventara a tiempo, lo que se reinventaron fueron las audiencias. Entonces las audiencias fueron las que tomaron la gran iniciativa y empezaron a buscar y a encontrar sus contenidos por su cuenta. Por eso es que esto fue un fenómeno que de repente se convirtió en una revolución. Mira, nadie es sin duda el mercado de negociación y de exposición de contenidos más grande que hay en América Latina y obviamente en los Estados Unidos. Aquí vienen más de 5.000 personas a negociar, a encontrar, a vender y a establecer vínculos de comunicación con los contenidos de todas partes del mundo. Entonces, sin duda, es este mercado muy importante y se va a convertir en más porque ahora incluso ha agregado la música, ha agregado digital. Entonces, está ofreciendo muchísimas alternativas y eso es lo que está ocurriendo en el mercado.